Mina nan teho anduka anhutui ika mungku kasti ika mawasar he mina hanhun atatui ika mawasar he na mak pungang tu busu kanunash kam ima tu sanak pungang yau tu aya ima na wasar he tu sanan temo anhutui tuhash Mina danho chela ye ayui piuk puhahe Río Soritor Anjuti mina edad 52 años. Yo he venido de Amazonas. Cuando falleció mi mamá, mi papá me ha dejado donde las monjas. Papá no podía cuidarme, ¿no? Y desde ahí, cumpliendo 5 años, cuando yo ya terminé mi primaria, ¿no? Vine acá en San Martín trabajando para que estudie. Mi sueño es ver avanzar en mi pueblo. Yo me siento triste porque ya están perdiendo los árboles. Me da pena, ¿no? Cuando se tumban, ¿no? Entonces yo de mi parte estoy pensando para reforzar otra vez semillas, frutales, plantas, todo eso quiero complementar en la chacra. Estoy pensando para no perder, voy a seguir adelante. Estamos trabajando con las nuevas, con las mujeres. Estamos implementando más artes señas, lo que no sabemos, a veces compartimos. Por ejemplo, una señora dice, yo sé, ese modelo saqué, ya, hay que compartir. Compartimos. Las mamás colaboraban para comprar brocas, agujas, hilos, todo. Con nuestro sudor hemos comprado trabajando, a veces haciendo actividad, sacamos fondo. Hemos avanzado muchas cosas, hemos avanzado ya. Las mamás sí son interesadas, me dicen, ya pues señora, hay que sembrar. Están contentísimos, ahora ya tenemos vivero. Ahora está contenta para llevar en su chacra esas plantas. Y aparte también voy a hacer como se llama, biblioteca de las mujeres. Ese tengo mi sueño para yo avanzar con las mujeres. Estoy aconsejando a las nuevas también para que no se queden atrás, para seguir adelante con las mujeres. Ahora las mamás están contentísimas para trabajar y me dicen, tú nomás trabaja, como tú eres como presidenta de artesanías, sí adelante, me dicen. Y ojalá si Dios quiere, voy a seguir este año también trabajando.